Buenas tardes, estamos aquí en una emisión especial del programa Análisis Semanal, el cual se transmite habitualmente por este canal los días martes. El día de hoy estamos haciendo una transmisión especial debido a algo que sucedió el día de ayer y se consumó el día de hoy, ¿no? Es por eso que estamos transmitiendo, nos acompaña, perdón, antes que nada, nos acompaña Luis Koga, con el puño en alto, y Ramsés, ¿no? Estamos molestos, consternados también, por la censura contra el programa de Jorge Saldaña aquí entre nos, que se transmite por la Organización Editorial Mexicana en su estación ABC Radio, el 760 de AM en la Ciudad de México, con diferentes frecuencias en diferentes lugares de la República. Y pues vamos a contarles porque ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Por qué estos están diciendo que hay censura, ¿no? En México, en el país de la libertad de Calderón, donde está luchando contra todos los malosos y granujas del país, ¿cómo que hay censura, ¿no? Bueno, pues vamos a iniciar. Luis, ¿te parece si nos cuentas tú en dónde te pilló la censura? Pues bueno, yo, como cada día estaba, bueno, quiero expresar, este puño levantado simboliza eso, la izquierda, la lucha social, y lo tengo levantado porque quiero mostrar esta es una muestra de apoyo al valor que tiene Saldaña para ser tan sutil y tan inteligente. Tal vez sea algo muy simbólico, pero bueno, lo voy a bajar en este momento. ¿Dónde te pilló a ti? Porque me han censurado, Yo lo que te pedí era que explicaras, no que lo bajaras, sino que explicaras el porqué del motivo del puño, ¿no? Continúas con el en alto, pero, o sea, que la gente supiera el porqué tú tenías el puño en alto, ¿no? Era importante. Continúa contándolo. Te digo, yo estaba como normalmente dispuesto a escuchar a Saldaña antes de las 10 y era 9:59, estaba ya muy atento del reloj, el 7:60, y dieron las 10 e inició como voces que ni conocía, de temas totalmente ajenos y así como muy de escuelas, como medio historoides, así como de historia de México. Algo que nada tiene que ver con aquí entre nos. Y desde ahí sentí como, bueno, ¿y estos por qué están aquí? Claro, ¿no? Ajá, nada más así, ¿qué pedo? Pasaron 2 minutos, 3, 5, 10 y no se quitaban, ¿no? Seguían ellos. No le cambié ni lo apagué, seguí esperando. Y a las 10:15, ¿no? Entra la música de ABC Radio nuevamente, ¿quién entrenos con Jorge Saldaña? La leyenda de siempre, honorable. Con el estilo lamentablemente inconfundible. Entonces dije, ah, bueno, lo retrasaron, algo pasó, jamás. A lo mejor no se logró la conexión vía telefónica, ¿no? Y pusieron ahí cápsula chola, ¿no? Algo técnico, pensé yo. Y dije, ah, bueno, ya, ahora lo vamos a... Errores técnicos que siempre ocurre, ¿no? Sí, un oso se atravesó ahí entre Betty y Salda. Sí. Llamado gobierno. Ah, perdón. Total que iniciaron hablando sobre un saludo muy raro y luego música. Y una canción amorosa, ¿no? O sea, Bodas de Muerte, ¿cómo se llama? No, esa fue hoy, me parece, pero ayer fue una canción, un tango, no recuerdo qué tango, pero era una canción amorosa que no tenía nada político, ¿no? No era una de las parodias encarnizadas que él tiene, ¿no? Como por ejemplo la de
estoy hasta la madre, ¿no? De tanta demagogia, ¿no? Donde dice, yo me voy de este país, ¿no? O sea, no era una de esas canciones, era una canción amorosa, un tango que no recuerdo precisamente ahorita cuál. Continúa, perdón. Y ya después de esa pieza musical de Saldaña, ya entraron los dos y fue, bueno, de lo que más recuerdo es del comentario que le decía a Betty, ¿no? Y pues, Saldaña, Betty, pues ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy? Sí, entró diciendo ella, ¿no? Dice, pues la temperatura sigue subiendo, ¿no? Porque, ¿o de qué vamos a hablar? ¿O de qué podemos hablar? Y Jorge, pues, no daba explicaciones, ¿no? Sí, bueno, ¿qué explicación dio? No, él dijo, pues, ¿de qué vamos a hablar, Betty? A ver qué son los temas de hoy. ¿Qué es noticia? ¿Cuál es el tema? Y me sorprendió que ella dice, pues sí, pues las fotos de Lucero en el Twitter. Dije, ¿qué pedo? Estos güeyes están hablando de algo que está pasando, ¿no? Pero no lo relacioné con algo de censura. Pienso que... Pero el contenido del programa era... Había cambiado totalmente. Se había trivializado, se había futbolizado en el sentido del diálogo, en la forma de hablar de ellos y lo que decían. Como que las fotos del Twitter, incluso la forma de preguntarle de Saldaña era, atrás ha llegado la orden. Entonces tengo que dirigirme de esta forma. Pero es que yo recuerdo de Jorge que estaba diciendo, amigos, no sé, tampoco tengo noticias, estamos esperando explicaciones, no sabemos por qué. Fue la orden. El retraso, lo único que decía era, lo único que sabemos es que es una orden, ¿no? No dijo nunca una orden de quién, pero dijo, es una orden. Se entiende, obviamente, que pues él, bajo órdenes de quien está directamente, es de la radiodifusora, ¿no? Entonces ya la radiodifusora deberá aclarar, ¿no? Porque dio la orden de que él cambiara tan drásticamente la línea editorial de su, el contenido editorial de su programa. Yo recuerdo, y eran brevísimos los cortes, ¿no? O sea, hablaban tantitito, medio decía eso, y mandaron a otra canción. Regresaron de la canción y comerciales, ¿no? Sí, pero ya tantas veces el decir la orden, ajá, ya era una declaración directa, ¿no? Aunque en los medios, pues él dice, pues es la orden, pues es la orden, ¿no? Pero uno como su fiel, ¿no? Auditorio, admirador incluso, pues sí, distingue sus tonos de hablar, ¿no? ¿Sabes lo que está diciendo? Nos han censurado con todas y yo no voy a decir nada. Lo estoy diciendo. Sí, pero por ejemplo, ya después cuando regresa al aire, después de, te digo, música, comerciales, más música, vuelven a tener una corta intervención y Jorge empieza a recordar anécdotas muy triviales y empieza a decir, a darle las gracias a Milton, que es el operador, ¿no? A Betty, da las gracias a la radiodifusora, da las gracias a los anteriores colaboradores, a Laurita, ¿no? A Laura Pérez Cervantes, que fue la anterior que nos dejó, ¿no? Bueno, que renunció a ABC Radio, me parece, él mencionó ahí que ella había decidido no pertenecer más al grupo editorial mexicano, ¿no? Y Laura, esta Betty, perdón, le dice, Jorge, pero no te despidas, ¿por qué te despides? Todavía no nos vamos, todavía no es oficial, ¿no? Y Jorge le dice, es que al buen entendedor pocas palabras. O sea, si tú tienes un programa de política y
te dices no puedes hablar de política, pues entonces estás entendiendo que te dicen adiós, ¿no? Pues, ¿de qué vas a hablar si tu tema es política, si tu programa es de política? No, pues es una orden totalmente imperativa, prohibitiva. Así de ya, hasta aquí. Y como decíamos, ¿no? Son tan cabrones que a lo mejor les dijeron, y no renuncias, pretendiendo ellos, pues, hacerlo de otra forma diferente que la hizo Salinas de Gortari, ¿no? Cuando él habló del Tratado de Libre Comercio, que fue, te vas. Ahorita él la está aplicando, pero de una forma diferente. O sea, te callas, pero no renuncias. Y no me vas a poder decir, ¿no?, directamente que te estoy censurando o que te estoy prohibiendo tu libertad. Nada más, esta es la orden. Unas cancioncitas. Por ejemplo, Jorge, muy diplomático con su magistral manejo de los medios de comunicación, que demuestra otra vez. No, él dice, no es censura, porque él da, vamos a decir, el parte oficial, lo que a él la empresa le comunicó, ¿no? Cambios, reestructuraciones, o sea, los cambios obedecen a la reestructuración en la programación de la empresa. Quieren más noticias. Ajá. Y así de, ¿cuántas horas tienen de noticias ahí? Es casi las 24 horas. Te digo, pero él aclara, no es censura, son cambios que obedecen a reestructuración en el contenido de la radiodifusora. Que según entendemos, ellos, la orden está fundamental en que quieren más noticieros, ¿no? Uh-huh. Bueno, Jorge Saldaña, aparte de dar la noticia, ¿no?, tenía un análisis. Si esa regla la están poniendo, ¿por qué Karen Lara da noticias de qué? ¿De la brujería? Ajá, acá. ¿La brujería es noticia? Por ejemplo, inmediatamente después del programa de Jorge Saldaña, el programa que sigue es el ABC de la magia, con Karen Lara, ¿no?, que estaba registrada como asesora de presidencia durante el gobierno de Vicente Fox. Ella, por ejemplo, continúa con su programa, que no es de noticias. Jamás ha sido de noticias. Y el corte de la estación, ellos alegan que es noticioso. Bueno, a lo mejor sí, las fechas y el orden, la posición de los astros, sí puede ser noticia. No, sí, para el horóscopo, ¿no? El horóscopo es noticia. O sea, entonces, ¿tú qué sabes? Es más noticia que los temas que analiza Jorge Saldaña, ¿no? Pues así parece que son tomados. Son los criterios de una radiodifusora, ¿no? O sea, es más noticia el horóscopo que puede dar Karen Lara que el análisis.